Entonces vamos a leer la palabra. En segunda de Pedro voy a continuar con la escritura que el viernes me inspiró bastante. Voy a leer de verso 1. No tengo mucho deseo de predicar esta mañana porque ando cansado. Me duele todo el cuerpo. Esta semana ha sido una semana larga. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y este es el verso que estuve yo parado el viernes. Porque si están estas cosas en vosotros y abundan, o sea, si abunda fe, si abunda virtud, si abunda ciencia, si abunda templanza, si abunda paciencia, si abunda temor de Dios, si abunda amor fraternal y si abunda amor. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repitamos todo. Yo digo primero y ustedes dicen todos juntos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Padre, te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Permite que esta mañana sea una mañana de victoria. Aunque ya estamos teniendo victoria por solo hecho de estar aquí sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria. Permite, Señor, mi hermano, que ellos han venido por primera vez a este lugar, tu gracia y tu misericordia sea una gran bendición, Padre.
y los que tengan necesidad en sus almas, seas tú hablándoles, Padre. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, como nuestro hermano Marcelo, Padre, nuestro hermano Muñoz también, que están de los Vilos, Señor, seas tu gracia bajando con ellos. Nuestro hermano de Tennessee, Padre, seas tú obrando con cada uno de ellos. Y te ruego alrededor del mundo, Padre, los hermanos que están escuchando o quizá en este momento sintonizando este canal, permite, Señor, que seas tú obrando con cada uno de ellos. Y los hermanos que están conectados aquí en el país también, te ruego por cada uno de ellos que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Que tu gracia sea guiándonos y seas tú obrando, Señor. Sea sacando todo cansancio de mi cuerpo, sea sacando todo peso que estorba y sea sacando toda cosa humana, Padre. Pero queremos, Señor, darte la gloria, darte la alabanza, darte todo a ti, Padre. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Por supuesto, también las hermanas que ya estuvieron cocinando y los hermanos que estuvieron también cocinando y sirviendo, me tinca que andan cansados también. Bueno, a mí me ha tocado duro esta semana porque he estado terminando con mi hermano Aníbal, mi hermano Ezequiel, que están, sí, aquí está. Y estamos terminando una pieza, mi hermano y mi hermano Leonardo, una pieza que estamos haciendo, un pequeño departamento con dormitorio, cocina y pasillo y bángalo, pues. No es bángalo, balcón. Y a la cocina antigua le agrandamos 4 metros 20 más. Y así que han sido 2 semanas bravas que nos tocó por causa que nos entraron a robar a la casa Shalom, nos robaron la ropa de cama de 7 camarotes. También nos robaron un carving y nos robaron los micrófonos. Es el balance que tengo hasta el momento. Bueno, la casa estaba abandonada, sola, y ahora me vi en la obligación, mi hermano, de hacer una construcción, de trabajar y hacer algo para que alguien esté constantemente ahí. Así que a él le damos la gloria y le damos la honra. Es lamentable tener que decir estas cosas, pero eso es así, hermano. Ayer ya tuve el balance de lo que se llevaron. Así que espero que Dios le ayude, mi hermano, le ayude a la familia y que Dios tenga misericordia. Amén. Y estamos todos aquí agradecidos porque creemos que Dios nos ha traído. Amén. Lo más grande es que nosotros nos sentimos agradecidos porque no es usted el que ha venido, sino que ha sido Dios que lo trajo. La Biblia dice: no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Así que cada creyente que está aquí esta mañana y cada creyente que está a través del audio, quiero decirle que usted nunca, ni yo ni usted, hemos buscado a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es Dios quien nos buscó. Gloria a Dios. Y yo siempre digo estas palabras, mi amor, que si usted cree con todo su corazón que Dios lo buscó, que Dios lo trajo, y lo más grande, que Dios lo tenía predestinado. ¡Eso es, Señor! Yo creo que de toda la salvación, lo más grande
es que usted pueda sentirse identificado, que Dios lo tenía predestinado. Y cuando un creyente encuentra a través de la palabra que él fue un predestinado, para mi hermano significa un destino anticipado. O sea que Dios tenía todo en su plan y él sabía que hoy, no el viernes como mi hermano me ha dicho, hoy, yo el viernes estuve esperándolo y mirando y no los vi, pero hoy tenía predestinado que mi hermano estuviera aquí, mi hermano. Y en la predestinación de Dios, cuando nosotros la entendemos, entendemos y podemos ver que Dios tenía un destino anticipado, Él estaba viendo esta reunión. Y Él estaba viendo a cada uno de ustedes. Porque Él es omnipresente. Él está aquí. Dice, donde dos o tres estuvieran congregados en mi nombre, allí yo estaré. Amén. Por lo tanto, si algún hermano tiene alguna pena, Dios la está viendo. Si algún hermano tiene tristeza, Dios lo está viendo. Si algún hermano tiene problema de alcohol o de cigarrillos y no lo puede dejarlo, Dios lo está viendo. Que esta mañana, mi hermano también, me olvidé de saludarlo, mi hermano. Mi hermano perseveró, parece, 20 y tantos años. Póngase de pie, hermano, los dos, por favor. Con mi hermano Edesio Tapia Botarro. Amén. Edesio Tapia Botarro, sí, Botarro era allá en Payaco y vienen de aquí de esta zona de Cerrillos a reunión a ese lugar, mi hermano. Y le damos las gracias porque fueron fieles hasta que mi hermano partió. Amén. Yo creo que la bendición más grande es que usted y yo no miremos los errores del pastor, porque tiene muchos errores. Tiene muchas fallas, igual que usted. Yo puedo decirle a usted, tiene todas estas fallas, usted me dice, tiene todas estas fallas. Y tenemos que reconocer que las tenemos. ¿Cómo vamos a decir que no las tenemos si estamos esperando que Dios transforme este roto? Amén. También viene mi hermana de Quilpué, mi hermano, creo que se la vi por ahí. Aquí está mi hermana, Dios le bendiga. Con mi hermano vale todo, me acuerdo yo. Era peleador, hermano. Le pagaban 200 mil pesos por ganar cada pelea, ¿cierto? En ese tiempo. Y de ahí Dios lo sacó. No me acuerdo su nombre, hermano, me va a perdonar. Mano César. Yo le he escuchado a Teta. Amén. Le damos la honra. Parece que me pegaron más a mí que a él. Amén. Le damos la honra, le damos la gloria. Le damos la alabanza. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros, como decía anteriormente, diéramos ser, pero muy, muy agradecido de saber que Dios colocó nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y que tú estás aquí, mi hermano, no por tus méritos ni por nuestros méritos, es porque a Dios le plació. Entonces, yo digo siempre, cuando el creyente está bien posicionado, cuando nuestro hermano Branham dice
que estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, en nuestra alma. Aquí esta mañana no es usted, es su alma. Amén. Su alma está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Aquí yo no estoy lidiando con este tercio, estamos lidiando con nuestra alma. Y la palabra está viniendo al alma. Porque el alma va a reflejar aquí afuera lo que está dentro. Amén. Y la gente va a mirar lo que está dentro y después te va a mirar por fuera y va a ver que eres el mismo. No hay cambio. Dios el mismo de ayer. Puede ser que cuando Dios, para mi hermano que lo veo por primera vez, quiero decirle, cuando Dios comienza a hacer una obra, Él no la hace de afuera hacia adentro, Él la hace de adentro hacia afuera. Entonces, como creyente, que Dios los comienza a restaurar, nos pide que nos arrepintamos. Si hemos engañado a su esposa, le pide que le confiese. Vaya, no se preocupe. Estoy poniendo un énfasis como Dios al principio comienza a restaurarlo. Sacar esos espíritus que están adentro. Si hemos robado, nos pide que restauremos lo que hemos robado. ¿Ya me están diciendo amén acá? Hagan. Porque puede que mi hermano no hayan robado nada, pero alguno de acá haya robado algo. Y Dios quiere sacarlo de ahí. Amén. Amén. Y miramos el viernes que en la encrucijada del tiempo, que todos estamos necesitando sanidad. Quizá algún hermano necesita sanidad de la mente. Quizá otro hermano necesita sanidad del cuerpo. Y quizá hay otros que necesitan sanidad del alma. Una vez el hermano Belisario me dijo, hermano Flores, ¿por qué no nos viene y nos predica un mensajito sobre la sanidad divina? Yo me largué a reír, porque tengo esa costumbre de largarme a reír a veces. Y le dije, hermano, le dije yo, pero quizá el pueblo no está enfermo de sanidad divina, quizá está enfermo de la mente. Amén. Está enfermo quizá del cuerpo o del alma. Ya vamos a orar, le dije yo. Y cuando llegué allá, pasamos a hablar. Y se me ocurre, por aparentar hablar yo, un diálogo. Hermano Martín, por ejemplo, le dije, hermanito joven, ¿cuánto amas a tu papá? No, no lo quiero. ¿Ves? Él está enfermo, le dije. Necesita sanidad. No sé si mi hermano Martín ama a su papá. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo tu corazón? Entonces, cuando nosotros venimos creyendo la palabra y Dios nos trae al redil, Él comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Y el caminar de este creyente se va a conocer su obra, es cuánto ese creyente sea sincero con él mismo. Y reconozca que él es un ladrón. Y reconozca que él tiene malos pensamientos. Y reconozca que ha sido un mujeriego. Y reconozca que ha tenido ojo con eso mismo. Amén. Porque Dios no puede hacer una obra a menos que yo lo reconozca.
Y luego que yo reconozco, debo de confesarlo. No es solamente reconocer, sino que hay que confesarlo. Amén. Con la boca se confiesa para salud y con el corazón se cree para justicia. Voy a hablar un mensaje sencillo para mi hermano, pero también de golpe para los demás. Amén. ¿Lo desea? ¿Le da la gloria? ¿Le da la honra? Ah, también veo un hermano nuevo aquí de Orbita. Dios le bendiga, mi hermano. Ah, es su hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bueno, hoy día tenemos bastante gente nueva, así que voy a aprovechar porque también me encuentro joven. Aunque el viejo está cayéndose, pero mi alma está joven. Amén. ¿Cuántos desean que Dios le hable? ¿Cómo dice Corintios? Dice: esperaos los unos a los otros. Si tú estás por allá arriba, bueno, este viene llegando. Y no va el rapto en ti si no lo espera. Yo decía en mi tiempo, cuando Dios me llamó el 72 y vi a los hermanos de Venezuela con alegría, le fose, no importa dónde estén, le decía, ellos van a tener que esperarnos. Amén. No importa cuán alto estés tú, pero al otro voy a tener que esperarlo. Porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios que hace su obra. Bueno, para continuar, me voy a sacar los lentes, no voy a leer mucho. Quiero decirle esta mañana que la calidad de un creyente se conoce no por los años que viva, no por los años que persevere. La calidad del creyente se conoce cuánto él es sincero con Dios y consigo mismo. El creyente hipócrita se conoce porque siempre anhela cosas y nunca las vive. Amén. ¿Cuánto lo creen? El creyente hipócrita siempre que tiene un auto, que tiene una casa y no trabaja y no ahorra y roba, un momento llega a robar porque es lo que desea, pero no lo puede vivirlo. Amén. Y el creyente verdadero, primero Dios baja su corazón y lo hace verse que él no es nada. Él llega a ver esta escritura que dice, creo que Juan, Juan 10, que no me equivoco, que llega a ver esta escritura: sin mí nada podéis hacer. Entonces el creyente verdadero llega a reconocer y a darse cuenta que él no es nada. Que toda la obra pertenece a Jesucristo. Amén. Y llega a darse cuenta de que él es ladrón, es mujeriego, tiene pensamientos malos, tiene vamos. Y él se da cuenta, ¿cómo lo saco?
Te conozco, Señor. Quizás puede orar. Que no puede vencer el licor. Que no puede vencer el cigarrillo. Que no puede vencer sus ojos concupiscentes. Que no puede vencer sus malos pensamientos. ¿Y cómo lo hago, Señor? La única manera de que ese creyente pueda vencer es que Dios le haga ver que eso es lo que es él. Y puede darse cuenta que su camino está cerrado. No hay camino. Pero hay un Dios que bajó. Y pagó el precio por ti y por mí. No hay ningún hombre más grande que otro aquí. Así dice el séptimo sello. Todas las trompetas son iguales. Y la única gloria del pastor es porque él lleva la campanita. Va comiendo el mismo pasto tuyo y mío. Y la única gloria es quien te va comiendo y van siguiéndolo. Y va comiendo el mismo pasto. La misma enseñanza. No hay una enseñanza distinta para él. Es la misma enseñanza. El mismo alimento. El mismo pasto. Amén. Así que, un pavo real. ¿Cuál está contento, mi hermano? Amén. Dios el mismo de ayer y por los siglos. Yo ese día que murió mi hermana Alba, tenía que hacer unas cosas y llegué con una ropa de parada y luego entré a la oficina, me cambié y puse un buzo todo sucio y me fui a trabajar un rato, 2 horas. Y los hermanos me quedaron mirando. Después vino el entierro, hermano. Entonces me coloqué el mejor terno. Gloria a Dios. Entonces había un hermanito y creo que porque de repente todo sucio era abierto. Yo le dije, la ropa se cambia. Pero el que está por dentro es que necesitamos que nos cambie. Tú te puedes colocar la mejor vestidura aquí. Sí, señor. Bueno, este partocito, el hermano Unrico lo iba a botarlo. Y mi hermano Rodríguez me lo trajo. Yo le alargué las mangas y le hicimos arreglo. Y mire, todavía me sirve aquí, hermano. Gracias, rey. La ropa no es lo que tú eres. Amén. Es la vida que va por dentro. Entonces, cuando Dios llama a un creyente, está todo en la primera palabra que se llama arrepentimiento. Que si esa persona X no tiene un genuino arrepentimiento, un genuino dolor por su vida, por lo que él ha hecho, nunca va a caminar bien. Siempre va a andar un tiempo avanzando y otro tiempo retrocediendo. Y mirándolo a todo. Y otro digo, avanza rápido y vuelve a retroceder. Está igual que él hace, sube y baja, sube y baja. Hay un tiempo que está, gloria a Dios, aleluya. Y otro tiempo no lo saca ni un amén, ni un cincel, hermano. Es el mejor tiempo que encontramos que ese hermano está retrocediendo. No le pueden decir nada que se enoja.
está terriblemente nervioso, Margenio. Es peor que una sierra eléctrica. El único que puede cambiar ese carácter es Jesucristo. Oiga, le dice una cosa a su esposa y la sube y la baja. Si son los hijos, los agarra a patadas, mi hermano. Ni él mismo se da cuenta que su genio es peor que una sierra eléctrica. Le falta algo. Le falta algo a ese creyente. Que reconozca que sin Dios no es nada. Que reconozca que sin Cristo no somos nada. Que reconozca que Él es que va a hacer la obra en ti, mi hermano, no tú. Es lo que yo digo, tú nunca vas a cambiar a tu esposa. Porque ni tú te puedes cambiar. Es Dios que te cambia. Y si no puedes cambiar a tu esposa, menos vas a cambiar a tus hijos. Porque tienes que rendirte. Dios permite a vida, mi hermano, a matrimonio, que sus hijos todos sean inconversos para que se rindan. Para que reconozcan. Tienen que reconocer que sin Cristo no somos nada. Tenemos que reconocer que tenemos que aprender a callar. Y no, mira hijo, si no vas a reunión, te va a hacer esto, te va a hacer esto. ¡Va, va, va! Ese es el conocimiento tuyo que te está sacando fuera. No hay vida en eso. Porque si hubiera vida, tú tendrías cuántas horas de oración y de ayuno. Y esperarías que Dios te dijera para que le hablaras. No tú. Por eso que Dios permite a veces los matrimonios que hijos estén afuera. Para que sepan que sin Cristo no somos nada. Tenemos que rendirlo. Amén. Amén. Le da la gloria. Le da la honra. Porque yo nunca he cambiado. ¿Se imagina que yo pudiera cambiar? Hoy me creería el hoyo el queque. El del queque, hermano. Cuando usted le mete el vaso al queque ahí, adiós, come lo que está dentro, riquísimo. Aunque mi esposa hace buenos queques, no me gustan mucho, pero los como. ¿Ah? No se enojan, ¿no? ¿Listo? ¿No? Amén. Toda la hermana le encuentra muy buenos esos queques, pero yo como muy poco. Pero tenemos que reconocer que si Dios trae un genuino arrepentimiento, nuestra vida va a mejorar. Va a mejorar mi vida. Va a mejorar mi imagenio. Va a mejorar mi salud. Va a mejorar mi comportamiento. No va a haber peso. Porque cuando tú hablas mal de un hermano o te expresas mal de un hermano, eso te trae peso. Pero cuando tú esperas y te quedas callado, eso te trae tranquilidad. Te trae descanso. Pero cuando eres un lengua larga, falta que alguien te corte la lengua. Porque el lengua larga a todo lo encuentra malo. Solamente lo que él hace está bueno. Todo lo que hace los demás está malo. Es un creyente intelectual.
es un creyente que no sabe colocarse en el lugar del otro. Es un creyente que no sabe esperar al otro. Amén. Amén. Entonces, cuando el creyente no ha tenido un genuino arrepentimiento, es como decimos nosotros en el campo, cuando tomé yo este caballo a una edad de 10 años, 9 años, y lo monté en pelo, y seguramente que le pasé ya las costillas, mi hermano, ¡blum! Me tuve que agarrar de los crines y apretarme bien ahí, y óigale, menos mal que no salí volando. Cuando mi papá estaba criando caballo y tenía dos corraleros, me dijo él: no te preocupes por ese caballo, si te va a morder, él quedó mañoso. Cuando lo amansaron, quedó con cierto reflejo. Y así también sucede aquí en la iglesia. Que algunos no tuvieron un buen arrepentimiento y quedan con cierto reflejo. ¿Se acuerda, hermano Tito, cuando murió la vaca que se empastó? Y después que estábamos abriéndola, ¿se acuerda que saltaban los tendones? Estaba muerta, pero tenía en el cuerpo tendones que movía. ¡Qué reflejo! Dice un varón que era Andrade de Valparaíso, que trabajaba en la morgue. Dice que un día él vio que una mosca revoloteaba entre los muertos. Y de repente se le para aquí en ¿cómo se llama ahí? La cuenca, ¿cómo se llama? Córnea. Y de repente el muerto abre el ojo y lo cierra. Tenía reflejos todavía. Y así hay muchos que estamos aquí, con el respeto de todos, que Dios los llamó, que Dios los cogió, Dios los mató, y todavía tenemos reflejos de lengua. Ya, no estoy hablando por ustedes, hermano, estoy hablando por a la congregación ahora. Ahora lo dejo a ustedes, tranquilito. Amén. Bendito Dios, tu palabra, ¿verdad, Rey? Y es algo alarmante, hermano, ver un animal muerto y saltar. No te preocupes, hermano Flores, que va a saltar. Y por eso mi papá me dijo: ten cuidado, te acercas tú a ese caballo porque de repente te va a morder. Es porque cuando se amansó, mi hermano, amén, no estuvo un genuino arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Usted sabe cómo está su animal en su cuerpo. Recuerde que somos animales. Esta carne es un cuerpo animal, pero el alma es un cuerpo espiritual. Usted sabe cómo está este cuerpo animal. Cada uno de nosotros sabe cómo está. ¿Crees tú que esta mañana Dios te pueda cambiar? ¿Crees tú que si reconocemos que estoy mal, Dios me puede cambiar? ¿Crees tú que si puedes reconocer que yo necesito sanidad divina, Él me puede dar sanidad divina? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe cuál es usted? ¿Es la virtud más grande que hay en un creyente?
que él pueda reconocer que Dios lo predestinó. Y cuando tú reconoces que Dios te predestinó, no hay nada, no hay nada que te hace el frente, porque tú estás reconociendo que Él te predestinó, que Él te escogió, que Él te llamó. Entonces tú le puedes decir: Señor, bueno, cámbiame. Cámbiame, Señor. Si yo no te busqué, Señor, tú me buscaste a mí. Cámbiame, saca esta naturaleza vieja. Saca esta naturaleza chismosa. Saca esta naturaleza al mar de los hermanos. Sácala, Señor. Estoy trayendo amargura a otros con lo que estoy haciendo. Sácala, Señor. Yo no quiero hacerlo, pero sácala. Yo quiero sanidad, Señor, para mi cuerpo. Yo quiero sanidad para mi lengua. Quiero sanidad para mis ojos. Quiero sanidad para mis manos. Pongan atención. Hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que hemos necesitado alguna vez. Y mientras pasen más días, se necesitará más. Y sucederá dentro de poco, que a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo, es difícil decirlo, estará expuesto a todo tipo de cosas. Estoy hablándole aquí ahora a creyentes. Y esto lo predicó el profeta cuando yo tenía 6 años. Y dígame que no es una verdad ahora. Han pasado ya 59 años y 10 meses, no me equivoco. Y todavía esta palabra está, pero vivita aquí. Porque no la predicó el hombre. Fue Dios en el hombre. Porque Dios conocía nuestra vida. No es el hombre que está predicando, es Dios en el hombre. Él sabría que hoy día gente, él sabía que denominaciones, él sabía que hogares iban a necesitar sanidad divina. Iban a necesitar sanidad divina para su mente. Iban a necesitar sanidad divina para su cuerpo. Iban a necesitar sanidad divina para su alma. Iban a necesitar sanidad divina para su cuerpo espiritual. Para que Dios le saque el razonamiento. Dios sabía que en este cuerpo espiritual, este creyente, Dios tenía que sacarle el razonamiento, porque Él siempre justifica con todo. Él a todo lo justifica. Amén. Pero este creyente, Dios tiene que sacarle el afecto. El afecto del hermano, el afecto de esposa, el afecto de hijo, tiene que sacarlo fuera. Y es por eso que hoy día vemos hogares que tienen hijos pelucones, hijos con pantalones cortos, tienen hijos en adulterio, hijo en fornicación, y los papás viven. ¿Y por qué está sucediendo eso con el papá creyente? Porque hay mezcla. Y donde hay mezcla, hay tibieza.
Y donde hay tibieza, hay conocimiento. Ay, ay, ay. Amén, amén. Ay, ay, ay. Y tengo varios sentados aquí esta mañana. Amén. Hay tibieza. Amén, amén. Porque violamos el lugar que Dios nos dio. Amén. Ya se pusieron serios. Ahora estamos dejando el matrimonio de lado. Ahora nos vamos a agarrar nosotros aquí. ¿Oh? No se defienda mucho porque va a llegar el otro. Quiero que me entienda. Amén, mi Dios. Hay hogares nuestros que hemos violado lo que Dios nos ha dado. Y hemos sido, ay, 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 me pongo serio, más serio. Y hemos sido adúlteros espirituales. Porque estamos aceptando, igual que Salomón. Salomón, cuando ya se encontró grande, tremendo, se casó con Egipcia, se casó con esta, se casó con las Astarte y todo, y trajo esos ídolos a presentarlo al pueblo de Israel. Amén. Y Dios lo juzgó. Y por la gracia de Dios le dejó una tribu y media. Le iba a quitar las 12 tribus. Tú, por gracia de Dios, todavía tienes algo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué está buena esta cosa! ¿Y por qué te pasa eso, hermano Flores? Es porque no has tenido un genuino arrepentimiento. ¿Por qué te pasa eso, hermano Flores? Porque nunca has mirado a Cristo. Que sin Dios nada somos. Y por eso que tú permites en tu casa que tu hija, tu hijo o alguien ande como el mundo. ¿Estás contento? Yo sé que esta palabra duele. A mí también me duele. A todos nos duele. Pero ¿qué le vamos a hacerle? Si es la verdad, mi hermano. Lo que sucede es que no hemos reconocido. Y cuando no reconocemos, nos justificamos con este, con ese, y también lo quiere hacerlo. Si no es por la vía que llegue el hermano, por la que llegue el otro, es tu vida. Oh, bendito Dios, misericordia. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Es tu vida. Es tu vida que está mezclada. Amén. Dios quiere sacar la tibieza. Dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, porque estás aceptando el razonamiento. Estás aceptando la memoria, estás aceptando el afecto. Eres un creyente tibio. Amén. Amén. Señor, y
Entonces pensemos ahora más positivo. ¿Cuánto crees tú que nos iremos en el rapto? Muchos lo llamados, pero pocos lo escogidos. Muchos aquí de nosotros pasaremos la tribulación por la vida que estamos llevando, por la mezcla, porque Dios no es un Dios de mezcla. Por eso muchos dicen, puede que tú no creas lo que dijo el profeta, pero su hijo, cuando ya se estaba contaminando, él le dijo que habían dos caminos. Y él tuvo que tomar una decisión e irse del hogar. ¿Tú lo has hecho? Amén. Amén. Amén, Señor. Porque tú te crees más que la palabra, más que lo que... No, razonamiento, afecto. Amén, amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Qué silencio está bueno. Amén, amén. Oh, bendito Dios. Nos podemos sentir apenados. Nos podemos sentir tristes, salimos a esas puertas y se nos olvida. Ese flor, la lecera que se le puso a hablar. Y si fue Dios que te habló. Te quiero decir que juicio va a empezar a caminar en tu vida. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Pongan atención. Hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que hemos necesitado alguna vez. Y mientras pasen más días, se necesitará más. Y sucederá dentro de poco que a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo, es difícil decirlo, estará expuesto a todo tipo de cosas. O sea, cualquier demonio va a querer agarrarte. Cualquier espíritu seductor va a venir a cautivarte. Y va a venir a dominar tu mente. Por eso es que dice Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Si estas cosas están en mí, están en fe. Y abundan. ¿Cómo va a anidar un demonio ahí? ¿Cómo va a anidar un demonio de amargura? ¿Cómo va a anidar un demonio de lengua larga? Porque ahí adentro entró el Espíritu Santo. Entonces, si mi vida... estoy viéndola como el caso de un híbrido, de una semilla híbrida. Puede salir una semilla. Yo tenía en mi casa una flor muy linda, mi hermano. Bueno, tenía otra flor que la tocaba, ¡uy!, se arrugaba. Y la otra, mi hermano, creció linda, mi hermano. Y me trajo puros microbios para las demás plantas. Era la única híbrida. Así que con el dolor de mi corazón dije, te tengo que arrancar. Y la arranqué. Y se terminó la polilla. Se terminó la producción de demonios. ¿Lo cree o no lo cree? Y hoy día va, usted ve mi jardín, está en el patio, oh, se ve lindísimo, pero tuve que arrancarla. Amén, mi Dios. Porque ese híbrido tiene que estar comprando pulgoncitos, comprando esto para echarle. Ya no tengo que comprar nada, hermano. Gloria a Dios.
ve que el híbrido siempre se le pegan las cosas. Y el híbrido produce cosas. El híbrido produce amargura en otro. El híbrido es bueno para hablar mal de otro. ¿Me está diciendo, hermano Frank, que yo soy una híbrida, un híbrido? Sí, mi hermano. Sin el Espíritu Santo tú no eres nada. Porque si tú vas a Gálatas y lees los frutos del Espíritu, inmediatamente un corazón con el Espíritu Santo va a producir amor. Dulzura. En cambio, tú cuando te encuentras con alguien, estás hablando pura amargura del hermano o de la hermana y estás contaminando a otro. Es como tiempo atrás, mi hijo venía en la micro y el hermano que iba adelante no lo conocía, y habíamos tenido un problema en mi casa con mi hija, y el pastor de la otra congregación se sintió afectado, me llevó los 5 diáconos. ¿Está el hermano Humberto aquí? Aquí, él fue también con él. Y cuando yo los vi, dije, aquí, que hola. Jorge, lo único que te queda es bajarte. Y tuve que exponer a mi hija lo que ella había visto. No me dijo todo lo que había visto. Y después mi hijo Jorge escuchó a uno de sus diáconos, oh, ese Freud se la dimos, pa, 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 pa. Y él no conocía que mi hijo iba atrás escuchando todo. Esa es la clase que nosotros debemos cuidarnos en las micros. A veces pensamos que la estamos haciendo linda. A eso lo sentimos tremendo. Pero nos damos cuenta que hay gente escuchándonos. La virtud, eso que es virtud, mi hermano. La virtud que está saliendo. No es la virtud de Jesucristo. Porque cuando esa mujer la tocó, su flujo de sangre terminó. ¿Y qué virtud está saliendo de ti, mi hermano? Tú tienes que darte cuenta esta mañana si está saliendo una clase de virtud así, mi hermano, necesita el sello del Espíritu Santo. Por eso este parrafito, mi hermano, dice, ¿ve? Y sucederá dentro de poco que a menos que un hombre o mujer sea sellado con el Espíritu Santo. Es difícil decirlo, está expuesto a todo tipo de cosas. Está expuesto a tomar amargura, a tomar enojo, a tomar ira, a hablar mal del gobierno, a hablar mal de su alcalde, hablar del pastor, mi hermano. Oh, yo lo habría hecho así, hermano. Ese hombre necesita, esa mujer necesita el sello del Espíritu Santo. Porque si hubiera tenido el sello antes de hablar, cuidado, no toque a mis ungidos, no hable mal de nadie. ¿Quién le va a decir eso? El Espíritu Santo, que está dentro. No toquéis a los que tienen el sello de Dios en su frente. Ese es el verso que toqué el viernes, Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 9:4. Cuando estas tremendas plagas comiencen a caer, ahora estamos en la encrucijada. Amén.
Pero la iglesia está cabalgando en el Evangelio. Ese es el camino de la seguridad. El que viene a mí no le echo fuera, aleluya. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, o sea, perdón, no puede entender el reino de Dios. En el reino usted tiene un sello de aprobación. Y este sello de aprobación no se lo da una iglesia, no se lo da un hermano, lo da él mismo. Amén. En el reino usted tiene el sello de aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón. Alguien con el Espíritu Santo, aunque la otra persona sea la más mala, no va a hablar mal de él. Va a estar deseando que esa persona cambie. Pero alguien sin el Espíritu Santo está deseando que sea el infierno. Hay una contrariedad. En el reino usted tiene el sello de aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón. Deje que las olas pasen por donde quieran. El tiempo se está poniendo peor. Cuando omnipotencia se está levantando, los imitadores están actuando de la misma manera, haciendo todo tipo de cosas. Cadebarnea. Y algún día glorioso, y creo que ese día está a la mano ahora mismo, cuando va a haber una separación entre el bien y el mal. Y yo creo que puedo suficientemente comprobar por la autoridad escritural que tanto la marca de la bestia como el sello de Dios, del pueblo de Dios, está por llevarse a cabo. Y aún ya está llevándose a cabo. La marca de la bestia es la marca de la apostasía. La marca de la bestia fueron aquellos que rechazaron el bien. Ellos fueron horadados en su oreja para estar mal el resto de su día. Y aquellos quienes recibieron el sello de Dios, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Llega el momento cuando una persona ya no puede ser más mediocre. Llega el momento que esa persona no va a estar subiendo y bajando. Irá de fe en fe, de victoria en victoria. Como dice Romanos 1, él irá creciendo, creciendo. Irá creciendo de fe a virtud, ciencia, templanza. Templanza no es dejar de fumar ni dejar de tomar, dijo su siervo. Templanza es saber controlar la lengua. Y el único que puede controlar este aparatito que pesa quizás 200 gramos o 100 gramos es el Espíritu Santo. Es un aparato muy pequeño, pero causa daño. Ya le hablo algo mal de alguien, hermano, ya usted ya no lo va a mirar bien, porque usted dice: hermano Flores, me dijo que no, esto, y ya está con daño. Amén. Y si mi hermano o yo no tenemos el Espíritu Santo, vamos a seguir denigrándolo. Le dice: voy a contarte este secretito. Y lo saben todos, menos el pastor, ¿no? Copuchento, ¿no? O a veces en la casa, toda la familia sabe lo que pasa, menos el papá. Qué desgracia el día que vivo. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios?
en el libro de la vida del Cordero. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Que para los que están tomando nota, en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Conozco algunos que dicen que es esto, aquello, lo otro, pero no importa. Si la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Algunos dicen: guardar los días es la marca. Otros: hacer esto es la marca. Ser testigo de esto es la marca. Pero la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado hasta el día de la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Hasta el día que Dios traiga redención a tu cuerpo. Amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis fue el sello del último testimonio del Señor Jesús. Comenzaremos con el capítulo 1 y pienso que podríamos comenzar en alguno de los otros símbolos. Ahora, todo el libro está escrito en símbolos y difícilmente hay algo que sea directa la palabra donde uno puede colocarla allí y decir: son símbolos. Dios tiene una forma y razón para hacerlo. Él no hace nada sin que haya una razón para eso. Ahora, esto es una lección. ¿Tendría alguien aquí una idea por qué él lo hizo así? Aquí está, para esconderlo de los ojos de los sabios y los entendidos y revelarlo a los niños. ¿No es el bueno el hacernos así? Dios quiere que seamos niños. Amén. Podríamos quedarnos con esto como una semana, fíjense. Esta es una revelación y este libro es para los siervos de Dios del tiempo postrero. Este libro será revelado cuando el tiempo esté a la mano. Ahora encontramos que el libro estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Lo habían intentado durante siglos. Recuerden, la Biblia que fue tomada de la mano de Dios, que está sentado en su trono, estaba cerrada y sellada con 7 sellos por dentro y por fuera. Y ningún hombre, ni en el cielo ni en la tierra, amén, era digno de tomar el libro o desatar los sellos, ni siquiera de mirarlo. Pero vino el Cordero y lo abrió. Oh. Amén. ¿Está contento? ¿Y qué es lo que escondía este libro para usted y para mí? Nombre. Era un misterio. Pero ahí venía mi nombre. Venía tu nombre. Amén. Mira, diablo, hasta aquí tú hiciste esto y esto con ellos, pero ahora devuélvemelo. Te llegó tu hora, devuélveme. Estos son míos. Tú has querido eliminarlos, has querido matarlos, has querido llenarlos con inmundicia, pero basta. El libro fue abierto. El Cordero lo abrió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que dio la vida por mí y por ti, mi hermano. El que pagó un precio. No había vía de escape para mí, mi hermano. Pero él vino. ¡Diablo, suéltalo! Yo los predestiné. Yo los escogí. ¡Suéltalo, diablo! Como dice en un mensaje, aquí venimos dándote una advertencia, diablo. ¡Esos hijos son míos! Yo digo esta mañana, ellos son propiedad del Dios viviente. No hay ni un diablo que los pueda sujetarlo.
ellos van a venir a la palabra. Oh, amén. Amén. ¿Cuánto necesita sanidad esta mañana? Póngase de pie, mi hermano. Declame su sanidad esta mañana. Oh, aleluya. Reclame sanidad esta mañana. Que estas cosas están en vosotros y abundan. Se abunda fe, mi hermano. Se abunda virtud. Se abunda templanza. No dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad. Oh, derrama, Señor, que tu Espíritu Santo la derrame en mi corazón. La derrame en nuestros corazones. Oh, aleluya. Mi hermano corista, toquen el corito. Él está aquí, mi hermano. Oh, Él está aquí presente, mi hermano. Créalo con todo su corazón esta mañana. Dios, nuestro gran sanador, ha venido para sanarnos de cuerpo, alma y espíritu. Oh, aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Dele gracias, mi hermano. Alábele. Glorifique su nombre. Reclame su sanidad, mi hermano. Reclame su sanidad a esta hora. Dígale, Satanás, está derrotado. Oh, aleluya. Amén. Gracias, gracias. Aleluya. Oh, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Él está aquí, cantémoslo, mi hermano. Aleluya. Él es
Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Gloria a Dios por ello. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos contentos, mi hermano, de estar aquí en esta mañana. Y espero que Dios nos ayude para poder avanzar en nosotros mismos, ¿verdad? Usted se conoce y yo me conozco. Sabemos cuáles son nuestras traumas, nuestras limitaciones. En fin, usted lo sabe. Yo creo que necesitamos romper ese alambrado y entrar a Canaán, ¿verdad? A ser verdaderamente libres. Así que Dios nos bendiga esta mañana. Hemos sido bendecidos con su presencia. Hemos venido buscando de Él. Sabemos que sin Él nada somos. Y que necesitamos en este día el más oscuro, pero Dios nos ha dado su palabra. Y queremos, hermanos, no tenerle la mente tan solo, sino poder vivirla. Así que espero que Dios nos ayude. Bueno, antes de retirarnos, hermanos, vamos a cantar un corito. Y me agrada mucho, hermano, y a veces los hermanos se le da por tiempo. Pero Dios me llamó y a medida que voy envejeciendo, hermano, ¿ves? Yo pensaba ser un mundano, no sé usted, ¿no? Yo pensaba ser un mundano. Y Dios se cruzó en mi camino. Entonces yo agradezco que me haya llamado. Entonces me gusta ese que dice: el tiempo se gastó y la vida se fue. ¿Verdad? Así que se lo vamos a cantar. Pero sin su gracia en mí, yo siempre pienso: ¿dónde estaría tú? La pura verdad, Padre, la pura verdad. ¿No estarías aquí? Eso te lo aseguro. Ha sido su gracia también. Oh, Dios, amén. Entonces, cuando le falta combustible, usted recuerde, amén, como decía el ministro, sí, usted no lo buscó a él ni yo, él no buscó. Amén. 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 Dios, 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 justamente de Dios depende mi alma, el cuerpo y el espíritu. Se me fue. Siempre hay en él la esperanza.
dígalo, hermano. Si estás en mí, sé dónde estaría. Sé dónde estaría. Caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación, ¿cómo sería ser? Tendría que sufrir. Recibe la adoración de tu pueblo. Gracias. Nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar en tu mesa. Señor, hay con tantas cosas quizás en nosotros que faltan, pero ha sido tu gracia que nos has permitido estar esta mañana aquí. Permite que salgamos renovados, creyendo que tú nos amas de verdad. Que a pesar de nuestros hierros, errores, faltas, Señor, pero tú nos trajiste en este día. Ayúdame, Señor, a obedecer, a sujetarnos a tu palabra. Borra nuestras rebeliones y haznos mansos, humildes, reconociendo que sin ti nada somos. Ayúdanos, Padre, necesitamos ese Espíritu Santo, porque eso trae vida a nosotros. Más que conocimiento, queremos vida en nosotros. Vacíanos de nuestra propia verdad, esa verdad quizás tan particular que a veces tenemos, para que sea tu palabra, tu verdad, Señor, la que prevalezca dentro de nosotros. Damos gracias por cada uno de nosotros. Señor, estamos conscientes que a veces hay hermanas solas aquí, hermanas que sus hijos no caminan, que son verdaderos dramas, Señor, pero rogamos misericordia para ellos. Pero más que para ellos, para nosotros los que estamos aquí, para pararnos en fe, para creer que podemos pararnos bajo la chequina, Señor, y poder pedir misericordia para los míos. Porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Y no importa dónde estén, tú los puedes traer, porque nada los detendrá. Señor, aumenta nuestra débil fe. No queremos tener una fe imaginaria, mental. Revela fe en nuestros corazones para que podamos descansar en ti, para que nuestros temores salgan, para que nuestros miedos salgan. Saca toda incredulidad y danos un nuevo corazón y un espíritu recto, como dijo el salmista, dentro de nosotros. Te agradecemos haber estado aquí y ahora llega el momento de retirarnos.
Permite que lo hagamos, Señor, y que dentro de aquellos que nos rodean, nuestra vida sea digna del Evangelio. Saca todas nuestras falsedades, nuestras manufacturas humanas. Ayúdanos, Padre, a reconocer que te necesitamos a ti en la escena, en el corazón profundo de nosotros. Te necesitamos a ti, Señor. Y creemos y descansamos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así que bendice cada uno de mis hermanos, los que vienen de lejos, de distintos lugares. Bendice sus vidas, Señor. Deseamos ser bendecidos. Y el único que nos puede bendecir eres tú, cuando nos sujetamos a tu palabra. Señor, despídenos ahora en paz, en compañerismo, y permite que todas las actividades que podamos tener, podamos asumirlas. Señor, si el viernes podamos pasar a tu mesa, ayúdanos, Padre, que pasemos en libertad, con gozo, con alegría y con necesidad de ti. Bendícenos ahora y despídenos. Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso, amén. Bendecido, soy bendecido. Cantémoslo, amén. Estamos despedidos, mi hermano. Bendecido, soy bendecido. Bendecido, soy bendecido.